Bueno, para concluir este vídeo tan especial de... Uy, todavía tengo que hablar por aquí. Del mercadillo medieval. Vamos a hacer una entrevista a estas dos lindas muchachas que me la he encontrado casualmente por aquí, no la he importado. Pues hablar con nosotros. Hola señorita, ¿cómo te llamas? Tarina. ¿Y tú señorita, cómo te llamas? Alexandra, me llama hoy. ¿Tyler o...? Señorita Tyler. Bueno, ¿qué os parece el diseño de este mercadillo medieval? Muy fix. A mí me hace sentir que voy a encontrar a John Nieves en cualquier momento. A John Nieves. Todo encaja perfecto. Me encanta porque en la Edad Media se vendían piruletas, se vendían cuarzos, se vendían cosas de tipo. Está bien, hombre. Es típico de la Edad Media. También hemos encontrado, la señorita Tyler y yo, hemos encontrado un condón allí, un paquetito. ¿Cree que de la época o de cuándo es? Este, hombre, obviamente. Y nada, y hay cosas artesanas y... La verdad es que, mira, el decorado está muy bien, la gente... Okay. Que hablar fuerte porque esto no me trae micro externo, ¿no? La gente que está disfrazada para el evento va muy bien. Lágrimas de amor por un hombre. Está muy bien, la verdad. Caracterizada. Hay espontaneidad también porque hemos visto a dos tíos peleándose, dos tíos vestidos. Está grabado en el vídeo, está grabado. Muy bien. No sé si ¿Recomendaría la visita a este lugar? Lo recomiendo, pero ahora mismo está un poco apagado. Porque claro, hay que venir de día, ¿sabes? En plan, cuando hay vida aquí. De día hace mucho calor, ¿no? Teniendo las vacas y eso. Las mulas. Y viene aliena de los pilares de la tierra y te la encuentras con las ubres grandes. Y... por el mundo hasta el tráfico. ¿Un último consejo para sobrevivir aquí un día de calor? Que te pongas sombra y te vayas a la playa. Que te monte en el barco vikingo, aunque no quepa. Bueno, gente, con este vídeo tan especial y picándome los mosquitos, nos despedimos hasta la próxima ocasión en Sopa de Todo. Si te ha gustado el vídeo, un like, un sub, un fan, un sub.